jornada de entrevista aquí en el estudio, que venimos realizando ya prácticamente en el cierre del año. Tengo la posibilidad de tener a Jesús, a Ricardo. Primero agradecerles que están acá, sabemos que por ahí los tiempos para ustedes son bastante complicados, pero bueno, la idea era poder charlar con ustedes y llevarnos un poco un resumen de lo que ha sido el año, ¿no? Realmente, bueno, por ahí Jesús, ¿cómo han, si ustedes tienen que hacer el análisis, que seguramente los balances ustedes también los hacen, digamos, estamos terminando el año y en este año complicadísimo, ¿cómo se ha podido trabajar? Bueno, ¿qué tal? A los agradecidos somos nosotros que nos da esta oportunidad, ¿no? Y bueno, este ha sido un año atípico a cualquier año, pero el sector donde estamos junto con Ricardo y todos los muchachos que nos ayudan, es un sector complicado, es un sector de servicios y la gente, la ciudad demanda servicios. Nosotros ya estuvimos en la gestión en el 2011, pero la ciudad ha crecido terriblemente. Se han incrementado los servicios, se han incrementado servicios de agua potable, servicios de recolección de residuos, poda y escombro. Es tan grande la ciudad que la idea de esta gestión, el intendente tenía pensado formar dos corralones, porque al ser tan grande, dividirlo en dos a la ciudad, el sector sur, el sector norte. Pero con esto de la pandemia y todo esto no se ha podido concretar, pero está en los pensamientos del intendente en lograr eso, en dividir la ciudad un poco, porque ya se ha puesto muy grande y es difícil manejarla. Una cosa es el capataz manejar un corralón donde había 20.000 personas y hoy que hay 40 es totalmente distinto. También el intendente ha pensado en crear el área independiente, si bien va a depender del corralón, porque creo que todas las áreas del municipio dependen del corralón. El corralón es como el corazoncito ahí de cualquier gestión. El tema del agua potable, hacer como una dependencia, crear una empresa, si bien municipal, pero aparte, como hay en otros lugares, hay una empresa de agua para la parte hídrica, que se le llama. Sí, porque es una parte importante. El agua potable hoy es un recurso que se va a agotar en algún momento, y entonces tenemos que tomar todos los cuidados que necesita, y también necesitamos crear un fondo para reparaciones. Nosotros tenemos cañerías en toda la ciudad, debe haber algo de entre 40 y 50 kilómetros de cañería, de cual algunas tienen ya 50 años, entonces hay que empezar. Pensar en un reemplazo parece una obra de loco, si bien es una obra de loco, pero hay que ir pensando en el reemplazo de la cañería en las redes, ¿no? Bueno, entonces ahora ya ha nombrado, en estos días ha nombrado a Carlos Silva, lo ha nombrado como director del agua potable, conjuntamente con los chicos que estaban ya en esa parte del agua y Maritano. Se van a dedicar, digamos, como de lleno a la parte del agua potable. Y yo digo que este año, si uno hace un balance, en sí nosotros no hemos hecho obras, sino que prestamos un servicio, hemos estado al servicio de la gente, tratando de solucionarles el problema de pérdida, de barrido, de poda y escombro. Y esto de la pandemia, al tener la gente guardada en su casa, han decidido limpiar los patios y limpiar los galpones, y entonces nos vimos en un momento desbordado de acumulación de basura en la ciudad, pero de a poquito fuimos acomodándolo y hemos recuperado, hemos reparado y recuperado algunas herramientas. Se han hecho inversiones, se está pensando en nuevos compactadores, camiones de riego. La semana que viene nos entregan, vamos a tener un nuevo camión de riego. Y bueno, como te dije recién, se fue reparando algunos camiones, algunas camionetas,
y se fue ahorrando también, porque si bien teníamos terciarizado el tema de poda y escombro en los volcadores, hoy estamos prácticamente arreglándonos con los nuestros. Creo que se alquila uno, unos días así, no todo continuado. ¿Qué otro resumen te puedo hacer? Le vamos dando un tiempito, le damos un poquito a Ricardo también. Bueno, Ricardo, digo, en esto de la pandemia, en esto de los protocolos, en esto de por ahí la necesidad de la gente, digo, se termina complicando más la tarea, ¿no? Más allá que uno siempre dice que hay que cumplirla, hay que estar al pie del cañón para cuando la gente lo requiere, pero bueno, un montón de factores para un año que se ha hecho complicado, ¿no? ¿Cómo te va, Jesús? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, ¿no? Sí, ya Jesús ha resumido bastante. El año fue bastante difícil, muy difícil, porque mucha gente tuvo que estar en su casa por la pandemia y nos redució mucho personal, de lo cual tuvimos que trabajar. La verdad que tuvimos una excelente respuesta del personal, ¿no? Porque sin el personal, sin la respuesta, la ayuda de ellos, no hubiésemos hecho nada. La verdad que la predisposición de ellos fue acompañarnos. Fue muy buena, entonces pudimos ir resolviendo, sorteando los problemas que se iba día a día, se va presentando hora a hora, ¿sí? Porque no es día a día, es hora a hora. Vos también hay un poco que también la gente, como decía Jesús, capaz que esto que todo el mundo estaba en su casa, hacían cosas, y bueno, y uno tiene que darle servicio. Yo creo que la pandemia nos enseñó muchas cosas. Para bien, y ahora otra, a lo mejor no tomamos conciencia todavía, no hemos tomado conciencia, pero creo que nos va a dejar una enseñanza, si lo tomamos seriamente, nos deja mucha enseñanza. Pero nosotros, gracias a Dios, creo que fuimos sorteando, tratando de llegar al vecino, tratando de acompañarlo, ¿no es cierto? Porque, ¿qué hace? La pandemia hizo que tuviéramos todos sensibles. Entonces, todos queríamos para ayer. Eso te demandaba y nosotros nos desesperábamos porque entendíamos, porque también tenemos nuestra familia, también tenemos nuestro hogar, entendíamos cómo era el mensaje de la gente. Entonces eso aciega a nosotros, se nos complicaba, pero siempre gracias a Dios, con toda la ayuda del personal que estaba al lado de nosotros, prácticamente hay a veces que estamos muchas horas, ellos nos acompañaban, Jesús, temprano estábamos nosotros en el cordalón para poder llegar, que teníamos poca gente, era difícil, era muy difícil. Si vos le sumás eso que era difícil, habíamos entrado también con las vacaciones de la gente, sí. Que hay gente que hace poquito terminaron las vacaciones que le estábamos debiendo, no le podíamos dar la vacación a alguno, nos acompañó gracias a ellos, gracias a Dios que tomaban ese compromiso con nosotros, acompañarnos. Por eso a veces también uno es agradecido, ¿no? Con esta gente que te acompaña, si bien es cierto que por eso esto funciona entre todos. Si todo nos ayuda, claro que es más fácil. La gente también nos ayuda, también esto hay que ser un agradecido, que la gente te reclama, hay gente que te reclama bien. Te dice, mira, yo saqué esto, yo sé que todo eso nos equivocamos, pasa eso. Hay gente que sacó después que pasamos a la hora, sacaban la basura y parece que no hubiésemos limpiado. Teníamos que retroceder, ¿no? Con poca gente. Bueno, pero gracias a Dios lo pudimos sacar adelante con Jesús, ¿no es cierto? Porque Jesús también se tiene una dedicación, o sea, entre nosotros, la verdad que ya estuvimos juntos, jamás hemos tenido un problema, jamás hemos tenido una discusión. Con Jesús, creo que los dos entendemos y sabemos hacia dónde vamos. Entonces eso hace más fácil, sí. Hace mucho más fácil, si no es difícil. No, y además la imagen de equipo que genera, ¿no? Digo, sí. Cuando, en este caso, quienes están al frente de un área se manejan de esa manera, generan el personal indudablemente que tiene que todo funcionar como equipo, ¿no? Que nada se divide. Pero como equipo sin rivalidades. No, sí, o sea, sí. Todo al mismo nivel, sí, todo con la misma categoría de
de poder, digamos. Sí, sí, claro. Y así es el trato con los muchachos que estamos trabajando en el corralón, ¿eh? O sea, trabaja día a día. Sí. Bueno, se trabaja día a día. Y tenemos que agregar una cosa que se nos sumó. A todos los servicios que teníamos, sí, sí, se nos subió el dengue. Bueno, eso iba a... Y también la sanitización. Sí, exacto. Y hubo que fabricar máquinas. Hubo que fabricar máquinas y bueno, que con la idea de uno y del otro, y fuimos copiando una de otro, que estaba aparte, pero nosotros le hicimos en un tractor. Realmente, el ingenio de los chicos que trabajan ahí y creo que no, modesto aparte, ¿no? Pero es que nosotros también damos esa parte que los dejamos ser. Sí, sí, por eso digo, funciona en equipo. Claro, vos sabés hacer esto, listo, dale, hacelo. Todo suma, o sea. Todo suma, o sea, cada uno tiene que saber su cosa. La idea de cada uno suma, es una suma. El zapato, el zapatero. Exacto, que de eso se trata. Así es. La idea se puede tener alguna persona o alguien del personal, y si está dentro de los consensos, dice, lo hacemos. Pero es que me pasa a mí como secretario y le pasa a Ricardo como capataz, que le dice: Don Vela, que usted sabe que es mejor que lo hagamos así. Tenés razón, hacerlo así. O sea, esa es la parte linda. Y porque el trabajar y trabajar mal, sí, ¿no? es feísimo. Entonces, tenemos que ponerle la mejor onda y la mejor voluntad. Decimos chistes, nos reímos, todo. Y cuando tenemos que estar en serio, estamos en serio también. Y esa es la parte linda que hace que vos tengas ganas de volver mañana a las 5:30 a.m. A reunirte con todo para trabajar, porque si vos decís la pucha, que tengo que levantarme para ir, no, tenés que tener ganas de ir y tenés que estar contento, si no, no sirve ir a trabajar. Entonces, cada uno tiene que estar en su lugar para que se sienta cómodo. Vos sos bueno haciendo periodismo y tenés que hacer periodismo. No te puedo mandar a revocar paredes. No, sí. Que cada uno en el lugar que mejor le termine siendo útil al equipo, ¿no? Porque la verdad es esa también. Digo, cuando decíamos recién el tema de todo esto de la fumigación, yo creo que menos mal que no nos dijeron que haga la vacuna. Digo, por ahí un poquito también. Sí. Pero nos consta el tema de las máquinas, porque les mandó siguiendo. Lo único que no hemos salido es la última adquisición. Lo de ahora, que anduvo. La última pasada, ¿no? Pues es la misma máquina que habíamos usado allá. La misma. El mismo. Digo, por ahí, en ese tipo de situaciones, creo que uno por ahí dice la creatividad, el servicio, digo, ahí es donde funciona todo lo que podemos plantear. Porque el personal, ¿qué podría decir? Bueno, chacho, nosotros vamos a esperar a ver qué deciden los jefes y después haremos, sí. No, el hecho es el compromiso también. Eso es lo que creas. Eso es lo que hay que crear. ¿Ven? Que vengan y te digan. Exacto. Yo pensé que estuve pensando, porque usted sabe lo importante que es eso para nosotros como jefe. Estuve pensando que sería mejor que hagamos así. Sí. Entonces, es como que es como te digo recién, tenés ganas de ir y tenés ganas de estar en el lugar donde estás. ¿Cómo? Yo por ahí digo, Ricardo, que a mí me ha tocado muchas veces ir a la oficina donde están ustedes, y por ahí uno ve que van, que vienen, que digo, ¿cómo se sostiene un día, no? Porque no es que me llaman ahora, me van a llamar dentro de 3 horas, en un minuto llaman 7 personas. Y hay que tratar de solucionarle a todo el mundo, que es lo que planteabas recién, ¿no? Tratar de solucionarle a la gente ayer, porque la gente lo quiere ayer, no lo quiere hoy. ¿Cómo se hace? Yo creo que esto también va, ¿no es cierto?, que va de la mano de todo. Yo voy a resumir algo así, lo más simple, ¿no? Yo creo que uno, el intendente, ha confiado en nosotros y creo que nosotros no queremos fracasar. Entonces yo creo que tratamos siempre que el intendente diga, no, necesito aumentar 2 personas. ¿Te das cuenta? Entonces eso hace que siempre estemos bien, tratar de escuchar a todos los vecinos. Lo importante es saber escuchar al vecino. Si vos le escuchas al vecino, entiende, comprende. Entonces, al ser el que vos lo atienda,
Ellas están contentas. Sí, sí, sí. Es importante, es la parte más importante que hay, que uno tiene que saber escuchar y saber interpretar lo que quiere el vecino. Exacto. Entonces, cuando uno logra escuchar lo más importante, escuchar, eso te lleva adelante, que sea más simple, más fácil. Yo creo que uno aprendió de los años, ¿no es cierto?, que yo tengo, he aprendido muchísimo. De Gustavo he aprendido muchísimas cosas. También he aprendido de otro intendente, fui aprendiendo de cada uno, de los años largos, cada día aprendo del mismo empleado, del que barre, del que corta césped. Toda la idea, como decía Jesús, aceptamos todo. El vecino nos llama, nos dice, esta calle así, hablamos con el lo tenemos a Miguel Balo, que es uno de los chicos que arregla la calle, consensuamos, lo hacemos participar al vecino, como quiere, el que vive sabe cómo es la calle. Más allá que yo sepa, pero es lindo dejar que ellos también tomen participación, tomen decisiones. Entonces sacamos una conclusión para que entre todos. Y Jesús, viste, como Jesús. Entonces buscamos siempre de solucionar el problema con la buena, viste. Por supuesto que hay a veces uno es demandante esto de estar tanta hora, como también ha crecido, no es más de 10 años atrás, ha crecido enormemente. Y la exigencia cada vez más. Exacto. La exigencia es el tiempo que se vive. Sí. Es otro tiempo que vivimos. Bien. Entonces, a Rodito viene siendo que sigue siendo un pueblo, pero un pueblo grande. La diferencia es que todavía nos conocemos mucha gente. Por acá todavía nos conocemos por el apodo, nos conocemos. Pero va a llegar un tiempito más que ya la edad de nuestro, nos vamos a ir olvidando, porque ya vienen muchas nuevas generaciones. Ahora, yo digo, ¿no?, que más allá del acierto de Gustavo en el nombramiento de ustedes, convengamos que todos sabemos la vasta experiencia que tienen, ¿no? Digo que en servicio público hay que tener experiencia. Indudablemente ustedes nacieron, fueron conociendo y la experiencia esa hoy es muy necesaria, y más en un año muy difícil como ha sido esto. Digo, uno lo dice porque es una realidad, servicio público. Yo no quiero que nadie se sienta, pero no es fácil manejarlo. Yo no digo que no lo maneje cualquiera, no, pero me animo a decirlo, que no cualquiera puede estar en un lugar donde es muy demandante y donde hay que tener la respuesta para todo, y hay que tratar de tener siempre los pies sobre la tierra, ¿no? Y buen humor. Y buen humor es siempre, hay que estar con una sonrisa. Sí. Yo experiencia no sé si tanta. El que tiene mucha experiencia, del cual he aprendido un montón, es Ricardo. Sí. Ricardo hace más de 35 años que está, no solamente que está, sino que ha hecho todos los trabajos. Claro. O sea, antes de ser jefe, que es... Sí, ha hecho todo. Barrió, juntó la basura, fue podo y escombro, arregló caños de agua. Bueno, fue en la parte del baño. En una palabra, él sabe cuando el que barre, o quiere barrer. Creo que el de la experiencia, no me animo a decir que no sé si hay una persona que conozca como conoce Ricardo todo lo que es servicio público. Y yo, bueno, he ido aprendiendo, me he enseñado, me he dejado enseñar, porque más allá de que el título, creo que eso es lo que nos hace diferentes, porque no somos diferentes, somos iguales que cualquiera, cometemos errores, nos enojamos, los levantamos con un día malo, todo igual que las otras personas. Pero, ¿qué nos marca, qué nos hace distinto a nosotros dos? Voy a hablar de nosotros dos, que somos, que estamos todos los días juntos, que no envidiamos ningún tipo de cargo. O sea, estamos enfocados en lo que tenemos que hacer. Trabajan. Estamos enfocados en lo que tenemos que hacer. El momento que trabajan no te da lugar a ver. Entonces no estamos pensando ni de quinta parte ni nada. No, vamos a trabajar para la gestión. ¿Qué es? Que, o sea, Ricardo es planta permanente. Sí. Él, venga, Pepito de intendente va a seguir trabajando hasta el día que llegue su jubilación. Yo, planta política, esto es, hay que trabajar para la gestión. Porque yo estoy en el lugar que estoy
porque el intendente fue elegido. Exacto. Y yo formo parte de ese equipo. O sea que primero está el intendente, segundo está el intendente y tercero está el intendente. Y después seguimos nosotros. O sea que estamos trabajando para la gestión. Y Ricardo es una de las personas, más allá que planta permanente, que se ha sumado a trabajar para esta gestión. Porque queda claro que si cada área cumple el rol que le corresponde, termina siendo siempre la buena imagen del intendente. Exacto. Es lo que yo siempre digo. Exacto. ¿No? Esto es la buena imagen del intendente. Nosotros tenemos que trabajar para la gente, pero eso termina como resultado generando la buena imagen del intendente. Porque es así. Digo, así, esto vendría a ser una pregunta, no digo fuera del ámbito, pero ¿cómo les ha resultado a usted la incorporación que tienen ahí, más allá de quien está en el ingreso de la entrada de la Secretaría, que siempre nos atiende muy bien, digamos, sumarse Walter Pacheco? Bueno, a ver, Walter Pacheco era una de las personas que venía de la otra gestión del intendente. Realmente, cuando me dijeron, dice, Walter Pacheco lo van a cambiar de área y va a ir a tu área. Dice, va a ir como tu secretario. Bueno, yo nunca puse ninguno. Realmente es espectacular la labor que hace Walter, porque si bien nosotros andamos todo el día, necesitamos parte de oficina, sí. Tenemos que recibir mail, tenemos que mandar un pedido, y todo eso lo hace impecable Walter Pacheco. Aparte está en el detalle que nosotros no lo vemos. Por ejemplo, cumpleaños uno, Walter me dice, hay que saludar a este. Está, es como la agenda nuestra. Es la rueda de auxilio. No, más que rueda de auxilio, o sea, claro, ¿me entendés? Está. Que se entienda cuando digo. pero realmente es un equipo del cual no tenemos secretos, nos sentamos los tres. Conversamos, debatimos, opinamos, o sea, si bien el cargo más alto es el mío, pero debatimos entre los tres y termino por ahí diciendo, tienes razón, Walter, o tienes razón, Ricardo, o terminan ellos diciendo, tienes razón vos, Jesús. O yo estoy por hacer una cosa y le digo, che, estoy por hacer esto. Bueno, si sale mal, nosotros también te vamos a acompañar. Pero así, bueno, pues, es un equipo. Hay veces que hay que tomar decisiones, Ricardo. ¿No? Y algunas salen mal. Algunas salen mal, de verdad. Las decisiones hay que tomarlas, ¿no? Sí, las decisiones hay que tomarlas sí o sí cuando es el momento que hay que tomarlas. Sí, sí, sí. Hay cosas que no se puede esperar ni consumir. No se pueden analizar mucho. Sí, con respecto a Walter, él ha sido compañero de trabajo, siempre ha demostrado, por algo fue secretario en su momento del intendente, sí, actual, sí. ¿No? Siempre creo que fue admirable, siempre estaba en todos los detalles, un hombre que, viste, cuando somos observadores, por eso te lleva. Y yo creo que también él entendió mucho. Lo entendí mucho al intendente, como yo también entiendo, ¿qué quiere el intendente? Sabemos qué es lo que quiere. No nos hace falta que nos esté diciendo. Sí, sí, sabemos, sí, lo que a él le gusta. Ya nos conocemos. Con el Guate nos conocemos, a veces con las miradas ya entendemos muchas cosas. Esto es como éramos antes. Te miraba tu papá o tu mamá con la mirada, ya te decía muchas cosas y lo entendía. Bueno, y el Guate tiene esas cosas, ¿no? Y siempre. Siempre nos pone humor, siempre nos estamos riendo, ¿no? Y eso hace que sea todo fácil entre nosotros, que nos llevamos. Y nos llevamos bien, gracias a Dios. Todos tenemos el mensaje, creo que lo que él intenta confiar en nosotros, creo que nosotros miramos es que él nos quiere más. Siempre protege a nosotros, que cada día dando el buen servicio, en todos aspectos, ¿no es cierto? Ya sea, a veces uno tiene, está cansado también. Sí. Porque es demandante, nosotros no cumplimos 7 horas, estamos 10, estamos 12, a veces estamos lunes a lunes, no pasó un montón de veces,
Y esto no es porque uno se quiera alabar, es porque uno también piensa en la gente que lo vota el intendente. Queremos, sí, queremos, sí, demostrar, sí, que servimos. Exacto. Que ese, entonces, no hay competencia de nada, como dice Jesús. Nosotros nunca tuvimos discusiones de nada, porque sí, pensamos en el trabajo. Nosotros no tenemos tiempo a ver qué hace vos, qué hace aquel, qué hace. Nosotros estamos mirando a ver qué podemos mejorar, qué podemos hacer. Hay que ejecutar el día de la que se tiene planificado. Exactamente. Y esto es hora a hora. Ahora es hora a hora. No es que ya que qué vamos a planificar para la semana que no. No, no. Sí. Ya no hay más tiempo de nada. No. El otro día nos pasó con el agua. Sí. Tuvimos que andar horas y horas y horas y tuvimos los chicos que trabajaban, andaban con el camión regado. Íbamos para acá, para allá, y la gente por ahí no nos entendía, por ahí por miedo que hace sin agua. Hay gente que le hemos llevado dos veces y hay otra gente que pasó tres días que no lo llevamos. Exacto. Y no pidió, algunos no pidieron. Y no pidieron, bueno, de ahí en el, yo por ahí me reía, yo siempre tengo algunos dichos, ¿no? Que uno aprende con los tiempos, por ahí decirle a un chico un caramelo y si hay los demás quieren todo. Sí. Y esto pasa lo mismo, pero más allá de los chistes, también es feo estar sin agua. Sí, 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 obviamente que uno se pone en el lugar de eso. Digo, no, si Dios quiere, en los primeros 10 días de enero se va a empezar en la nueva perforación, y creo que con eso, está bien, a ver, va a llevar quizás hasta fin de febrero, primeros días de marzo, me dirán, va a pasar el verano, ¿por qué no lo hicieron antes? Me van a decir. Estuve abocado siempre en gestionar, en preparar. Lo que pasa que no quería cometer errores de hacer una perforación apresurada y que en vez de durarme 20 o 30 años, como tiene que durar una perforación, me dure 2 o 3 años. Entonces, no sé si esto va a ser política después porque duró tanto, no me importa. Lo que sí quiero hacer es algo que salga bien. Que salga bien. O al menos intentar tener los menos errores posibles. Entonces, llevaba tiempo porque esto de la pandemia no dejaban viajar al ingeniero, no dejaban viajar al geólogo, el geólogo tenía que hacer el estudio, ahí, bueno, tuvimos un estudio en un lugar, pero parece que ahora vendieron ese lugar, tenemos que buscar otro lugar. Entonces son cosas que se pasan 20 días, se pasa un mes, y cuando nos descuidamos, estamos fin de año. Es decir, pero ¿cómo no lo hicieron? Y, pero es que estuvimos. La empresa no es el único pozo que tiene que hacer el arroyito, tiene un montón de lugares donde hacer perforaciones, entonces siempre estuvo la intención de hacerlo lo más rápido posible, pero bueno, ahora se va a empezar. Y en el transcurso, por decirte, a ver, marzo, abril, mayo, ya se van a empezar a gestionar para el otro nuevo pozo. No vamos a parar, es algo que nos hemos puesto un objetivo, vamos a intentar eliminar los problemas del agua potable, o sea, con medidores digitales, una serie de cosas que vamos a volcar en estos años que nos quedan, pero para bien, todo, porque el agua es muy feo, como dice Ricardo, estar sin agua. Entonces tenemos que tratar de mejorar, estar muy improlijo. Como te dije, hay cañerías que tienen 50 años, vamos a tener que ir pensando en reemplazarla. Así que el sector sur, mitad del 2021, y van a estar ejecutando otra perforación más. Que me consta de todo lo que me dicen, uno entiende la gente por ahí, el enojo, pero uno que anda detrás de las áreas, nos conta el trabajo, gente que trabajaba sábado, gente que trabajaba domingo, me conta gente que si no, bueno, vamos a entrar a las 6 de la mañana, el día domingo, para solucionar el problema que la gente tiene, que era que faltaba el tema del agua. Ya entramos en el 2021, bueno, por ahí digo, que cada uno pueda expresarse, ¿qué esperan del 2021? A ver, primero que no tengamos esta pandemia. Chao, se va. Sí, primero que no tengamos esto de la pandemia. Y el dengue. Y a ver, yo, en mi área, tratar de mejorar en algunos aspectos algo que no lo tenga tan enaceitadito, compactadores. Y esperamos también que unir todas las áreas.
hacer una gestión de unidad. O sea que, porque creo que la división no nos lleva a nada. Entonces tenemos que todas las áreas, si bien nosotros decimos que todas las áreas casi dependen del corralón, pero tenemos que estar más unidos. O sea, cultura, deporte, turismo, balneario, corralón, tiene que ser todo un solo equipo. Y entonces así se nos hace más fácil a todos. Exacto. A Velázquez, a Belvedere, a Ferreira, a Parrucci, a Emilio, a todos se nos hace más fácil, porque todos tenemos que compromiso. La palabra compromiso la deberíamos escribir en un papelito y repartirla en todos los integrantes del equipo. Entonces tener compromiso, entonces nos aliviamos todos, pero que no es que yo voy a hacer esto para mí, no, es para la gestión, como dijimos recién. Exacto. El intendente, gracias, sí, sí, al intendente estamos acá. Entonces, al trabajar en un equipo y cada uno hacer, es como un gran, como los engranajes de un reloj, uno da vuelta al otro y el otro da vuelta a la otra rueda más grande, y esto es así. Para no sobrecargar a nadie, acá hay que trabajar con compromiso. Hay que tener compromiso, entonces todo el mundo trabaja contento y hay que tratar de crear ese clima, ese buen clima de trabajo. No sirve de nada el enojo, la envidia, esa, no sé cómo decirlo. No sirve, no va a servir. Sí, porque vos sos secretario y vos sos director. Yo hablo por mí, jamás ando diciendo yo soy el secretario. Permiso, yo soy el secretario, atendeme a mí que soy el... Trabajar para y por la gente, siempre así. Para, ¿no? Y por la gente. Que termina siendo la imagen del intendente. Ricardo, ¿qué esperamos del 2021? Bueno, el 2021, primero, que ojalá Dios quiera, ¿no? Que pase toda esta maldita pandemia que nos tiene a todos asustados. Y bueno, y también ha llevado mucha gente. Y espero que el año que viene, 2021, que esperemos que cambie todo esto. Para el bien de todos, ¿no es cierto? Ya creo que nos dejó una enseñanza. Y bueno, como decía Jesús, ¿no? Nosotros trabajamos para el pueblo. Debemos darle buen servicio al pueblo, donde yo con Jesús he hablado. Estamos planteando, estamos pidiendo compactador para dar mejor servicio, porque ya los años pasan y se van deteriorando. También el regador que va a venir, que eso también va a ser una ayuda. Hay que incorporar otras palas, que también ojalá que eso va a ser para que nosotros podamos llegar al mejor servicio a la gente mínimamente, que les tenemos que dar buen servicio, porque nosotros somos empleados del pueblo y tenemos que trabajar para el pueblo. Yo creo que y que todos tengamos salud, lo más importante, ¿no es cierto? Tener salud todo, y como dice Jesús, yo y Jesús no existe. No estamos pensando como dice él, no estamos pensando mañana, pasado, qué va a pasar acá. No, nosotros trabajamos día a día, no nos dan tiempo de pensar en nada, no estamos pensando, las cosas se van a dar como se da. Yo, si Dios quiere, también ya está llegando mi etapa también, ¿no es cierto?, de parte de mi jubilación. Si bien es cierto que esto también me agradecido que el intendente da una oportunidad que vos estés en un lugar donde que no es fácil, pero también esto hace de que la gente también creo que la gente es la que va a hablar. Sí, sí, sí. Es la que va a decir. Va a decir si tú a la altura de las circunstancias, lo va a decir la gente. El intendente apostó en nosotros y nosotros debemos demostrar día a día trabajar. Y esa es la visión de nosotros: trabajar, trabajar, trabajar. No sabemos otra cosa. No existe para nosotros ni celo ni envidia. No existen todos. No existe. Nadie somos más ni menos. Yo a los compañeros de trabajo. No soy su papá, yo soy una persona que lo guío a ellos, porque yo trabajé con todos. He trabajado con ese compañero. O sea, los conozco, por eso le digo, che, muchachos, hoy tengo que sacar esto. Y sabe cuál es mi mensaje. Entonces yo sé quién trabaja, quién hace menos, qué hace, nos conocemos. Por eso es que te nos hace fácil. Por haber sido compañero de trabajo de ellos, los conozco. Y Jesús, es Jesús.
tiene su, su parte, hace un aporte. Y nosotros no, yo no me acuerdo de que tuvimos nunca, me pasó algo que yo me haya enojado con él o él conmigo, jamás. Y yo creo que, mira, creo que me enojó más con mi señor que me echó. Que me vaya, llevate la cama al corralón. Sí, sí, no. A mí lo que me resta, que como final es... agradecerle. Uno es un medio de prensa, nosotros siempre esperamos estar a la altura de lo que nos toca hacer. Agradecerle enormemente, ¿no? El hecho de la predisposición de ustedes, el hecho de siempre recibirnos con de la misma manera, donde uno puede trabajar cómodo, sacar información en el momento. Nosotros también somos muy cautelosos, sabemos cuándo tenemos que ir y cuándo no debemos ir. Porque eso también es algo que siempre hay que saberlo manejar. Uno, todos queremos la información ya, pero hay veces que hay situaciones donde ustedes están abocados a solucionar un problema. Después de solucionar ese problema, está la atención a quien por ahí, como nosotros, como medio. Por eso, agradecer todo eso, ¿no? Bueno, Walter ya sabe, porque Walter ya lo conozco hace muchos años, la predisposición, el mantenernos informados, los informes, todo esto pasar que hace, el mensajito. Todo eso es lo que hace a que nosotros podamos hacer una difusión de lo que se realiza, ¿no? En ustedes dos, agradecerle a mucha gente del personal que de alguna manera u otra nos dan siempre una mano colaborando. Yo soy muy agradecido de todo el personal. Cuando nosotros asistimos a un lugar, toda la predisposición, consultamos, a veces no están ustedes, preguntamos, chicos, ¿qué están haciendo? Y ellos siempre con un lujo de detalle. Por eso quiero dejarles a ustedes el agradecimiento a todos ellos por toda esa atención y que a nosotros, reitero, nos ayuda. El enorme gracias a ustedes dos. Y nosotros somos lo que somos, gracias también a los muchachos que trabajan. Sí. Porque, o sea, sin los muchachos que trabajan, nosotros sí. No seríamos... A ver, somos unos directores técnicos, sí. Pero si no tenés los 11 jugadores, si no juegan en equipo, por más bueno que sea el director técnico, no. Si patean en contra, estamos complicados. Yo creo que el mérito, si bien la cara visible somos nosotros, los que se llevan los aplausos somos nosotros, los laureles nosotros, pero realmente los que ponen todo el empeño son toda la gente del corralón que trabaja. Así que realmente agradecerle nuevamente a los dos. No, los agradecimos somos nosotros. Bueno, yo creo que un mensaje, puede ser. Sí, por favor, tienen toda la posibilidad. Yo quisiera dejar un agradecimiento enorme de la parte de la gestión, ¿cierto? Que me toca a nosotros estar en este momento del corralón. Somos agradecidos y dejar un agradecimiento a la predisposición, que nunca nos pusieron pero, nunca nos dijeron no. Eso no tiene precio. O sea, no tiene precio porque, como dice Jesús, no somos nadie sin la ayuda de ellos. También un agradecimiento a todo, a la ciudad, ¿no es cierto? De agradecimiento también que mucha gente ha colaborado, mucha gente como vos, Jesús, también nos ha ayudado, mucha gente nos dice, mirá, nos marca. Los medios también, mucha gente nos ha marcado, hay esto, hay aquello. Sí, sí. Yo soy un agradecido, somos un agradecido, porque nosotros a veces no llegamos para ver todo. Entonces esa gente nos ayuda. Entonces nosotros tratamos de solucionar el problema porque ellos lo vieron antes que nosotros. O a lo mejor nosotros pasamos y no lo vimos porque estamos pensando continuamente. Sí, sí. Pero no es porque... Y tampoco hay que enojarse. No, nosotros jamás nos enojamos. No, ¿no? Eso es lo bueno. No enojarse. A ver, la crítica. Uno puede decir hasta la crítica dentro de lo constructivo, bienvenida sea. Pero sí, señor. Sí, señor. La destructiva no sirve, no va a servir y no es la malintencionada. Estamos hablando siempre de la crítica constructiva. Sí. Y yo quiero agregar a lo que dijo Ricardo de los agradecimientos a nuestro intendente. Yo le quiero agradecer personalmente porque si él no hubiera pensado en mí, yo no hubiera incursionado en esto de la política. Así que eternamente agradecido. Él ya me había buscado en el 2011 y bueno, y después me volvió a buscar, entonces me dio la oportunidad de poder demostrar lo que uno ha hecho
han dado un montón de comisiones, y entonces es lindo poder que te den la oportunidad de demostrarlo. Entonces voy a tratar de no defraudar a nuestro intendente, y quiero aprovechar esto para desearle un muy buen año a toda la gente de la ciudad de Rosario. Muy bien, Ricardo, ¿qué es eso? Bueno, muchas gracias, como decía Jesús, ¿no? Nosotros, yo de mi parte, muchas gracias al intendente Gustavo Benedetti, que nuevamente vuelve a confiar en nosotros. Y espero que este año que pasó haya estado a la altura de las circunstancias. Él lo evaluará, no soy yo el que debo decir, y también mi patrón, que es el pueblo, que tendrá que evaluar si tuvo la altura de las circunstancias. Que tenga un buen fin de año, y soy un agradecido a todos mis compañeros de trabajo, a todos los empleados, también que vayan nuestro saludo, ¿no es cierto? Que sea un 21, que sea mucho mejor. Y bueno, solamente decir gracias, 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 no tengo palabras para agradecer. Gracias también a vos, que siempre estás como es, porque también nos ayuda mucho, y esto, ahí hablamos cuando hablamos que el compromiso en sí, tenés un compromiso sí. Así hay otros medios también que están comprometidos. Yo creo que cada medio tiene su... Soy un agradecido porque te hace ver cosas que vos no ves. Exacto. Y eso te lleva adelante. Nosotros no nos enojamos, al contrario, nos aplaudimos por bienvenido sea, porque eso nos ayuda. Bueno, nuevamente muchas gracias, y esperemos que tengamos un buen fin de año todo, y bueno, que nos vaya bien a todos, que esto, la pandemia se vaya. Feliz año nuevo para los dos, en lo personal y para toda su familia. Bueno, gracias, muchas gracias. Igualmente gracias. Para vos. Igual para vos y tu familia. Muchísimas gracias.